empresa en la que trabajo. Bien, no solo los fanzines participan de esta visión horizontal de la cultura, como tampoco de los desplazamientos habituales de producción y consumo. En algunos casos es cierto que se han avanzado estrategias de creación, también ha ocurrido con obras literarias en los últimos años, que mostraban pues, esa deriva que planteaba al principio de la estrategia a la identidad creativa, a la condición creativa. Lo crucial entonces es si participan o no de una sensibilidad estética convertida ya en tendencia y por tanto asimilada como natural y propia del sistema literario, en este caso, dado que hablamos de fanzines con este contenido, nacional. Hay que pensar que estamos en un festival literario, poético, que se hace una mesa sobre fanzines, que ha habido ha habido obras literarias que ya se publican en grandes sellos editoriales basados en ideas de apropiación, manufactura, etc. Y también que con los últimos años se habría generalizado el gusto y la demanda, la oferta y la demanda por este tipo de prácticas. Lo cual creo que le quita la idea, no sé si decir esto a radio, pero sí a lo mejor de marginal a este, o de subterfugio a este tipo de publicaciones. Si bien siempre es cierto, se puede distinguir entre actitud, entre unas prácticas y otras, ¿no? Eso no llevaría, digamos, a una equiparación de proyectos. Y esto sería todo, y luego ya pues la mesa redonda. Gracias.